mi corazón que me lo tiene medio loco. Thank you.
Thank you.
la fiesta, la alegría de este año con la legítima opción política de cada cual. Hoy toca decir simplemente que la unión hace la fuerza, que la alegría da la felicidad, que la amistad no la cambiamos por nada y que juntos hacemos mejor la tierra en la que vivimos cada día. Hoy somos una pequeña gran familia que ondea sus banderas como símbolos paternales de nuestra emoción y nuestro más profundo orgullo. Nunca podremos aspirar a mejor tarea que la que nos lleva a insistir en trabajar y disfrutar por lo que nos une. Hacer hincapié en la tendencia natural del ser humano a quererse, más que a despreciarse o repelerse. Queremos tomar partido claramente por la confraternidad, la que obtenemos con una vivencia límpida, próspera, repleta de ilusión conjunta y feliz de poder vivirla con todos vosotros. Ofrecemos a nuestra asociación ese punto de encuentro que necesita la amistad. Y en la Casa de Cuya, la capital de nuestras fiestas, sus habitantes y visitantes tienen pasaporte abierto a la alegría, a la participación y a la divulgación de esa armonía natural y espontánea allá donde quiera que vayan. Aprovecho para invitarlos a todas nuestras actividades. Queridos amigos, ya son 23 años sin faltar nuestro compromiso colectivo. Disfrutamos con lo que hacemos porque lo nuestro no es de vocación exclusivamente territorial o regional. Estamos comprometidos con una responsabilidad social que es un principio fundamental de nuestra existencia. Es la que más feliz nos hace. Participamos en la actividad cultural de Lloret, la que nos permite poner de manifiesto la deuda eterna que tenemos con nuestra tierra de acogida. Y en la Casa Cuya de Lloret de Mar siempre ponemos a las personas por delante, sabiendo que ese calor humano que se comparte es la única temperatura capaz de mantener viva la llama emocionante de la amistad. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible esta aventura de abrir cada día nuestra capital, y todas las manos son nuestro mejor tesoro, porque desde la más pequeña a la más venerada por las arrugas del tiempo, el esfuerzo de cada uno de vosotros ayudando a la felicidad colectiva es nuestro patrimonio más estable y seguro. No tenemos mucho más que decir, pero sí sabemos que aún nos queda mucho que hacer por Lloret, por Cuya, por Cataluña y por Andalucía. ¡Viva Andalucía y viva Cataluña! ¡Viva! Seguidamente daremos paso a la ceremonia de la bandera, sin antes agradecer, y yo es una obligación que tengo que perdonarme, cada año tengo que hacer lo mismo, a cada una de las diputaciones de Andalucía, con la colaboración con esta asociación, enviando las diferentes banderas que veréis salir ahora por aquí y que desfilarán este año. Entrarán las banderas de Andalucía y Cataluña con la madrina de las fiestas, que este año será Rosa Fernández Carrión, acompañada por sus hijos Gaspar y... Y al señor alcalde de Lloret de Mar, ya va a dulzar y de esta vicepresidenta. Thank you.
Compañera, si quieres te puedes quedar con la anterior. Vale, te puedes quedar ahí. Sí. Vale, iniciamos la fiesta. Love it, love it, love it, love it, love it.
Porque sabes tú que todos los calladitos te queremos, aunque sea un poquito, cada uno, pero sobre todo yo te quiero un montón. De aquí cada uno te querrá salir menos, seguro que yo, estoy seguro. Le vamos a hacer a la Rosa, aparte del aplauso que le vamos a dar por ser nuestra madrina, el alcalde, excelentísimo señor, nuestro Jaume Dulsat y nuestra Lara Torres, le van a hacer entrega de una placa que la reconoce como madrina de este.